Kaixo lagunok, Venezuelari buruz komunikabide korporatiboek bakarrik irizpide bat ematen dute. Hemen tantaka telebistan azpijokoa edo keskon del titular saio honetan ahotzik ez dutenei emango diegu. José Rafael Núñez Vargas es arquitecto venezolano, ha sido profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela, es experto en gestión social del desarrollo local y planificación Comunal. Bienvenido Rafael. Gracias, José. Bueno, vamos a leer algunos titulares de la prensa corporativa. El socialismo deja a Venezuela en la ruina. Venezuela, símbolo del fracaso de la izquierda. Es sin duda uno de los mensajes hegemónicos en la prensa. La crisis económica en aquel país es producto del modelo socialista, incluso de las políticas de gasto público. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo primero que yo diría es que en Venezuela no hablamos de gasto público, hablamos de inversión social. Y una inversión social que proviene de una distribución justa de la riqueza venezolana, que fundamentalmente es el petróleo que yace sobre nuestro subsuelo y que por muchos años eh, fue explotado por empresas extranjeras y fue, eh, digamos, dilapidado por, por, la, por los gobiernos anteriores al comandante Chávez y yo creo que eso es lo que no se perdona el comandante Chávez eh, le dio un vuelco a eso y, y, y se, se empezó entonces empezó a llegar el petróleo a resolver los problemas sociales en Venezuela que era una deuda social acumulada por muchos años por los por menos 40 años que estuvieron estos personajes que ahora están en la oposición en el gobierno durante 40 40 años de manera que eh, eso por supuesto no no representa para nosotros ningún fracaso de socialismo. La situación que tenemos actualmente se inició principalmente con la baja de los precios del petróleo, uh -huh. que afectó por supuesto, por supuesto el presupuesto nacional, que, que lo bajó en un 70%. Entonces, un país, imagínense cualquier país del mundo que de la noche a la mañana su presupuesto nacional se reduce en un 70%, tiene que verse afectada esa inversión. Uh -huh. Y bueno, eso se ha podido venir recuperando. Sin embargo, la prioridad del, del gobierno, uno puede ver las prioridades políticas de un gobierno como de una casa de una familia de un hogar viendo cuál es su presupuesto y en qué gasta lo que, lo que ingresa pues el gobierno de Venezuela eh, invierte el 70% actualmente el presupuesto nacional en inversión social sí uh -huh. eh, era anteriormente en los gobiernos de los que ahora hacen oposición era del 16 del 20% con el comandante Chávez empezó a ser del 40 fue ascendiendo progresivamente al 60 actualmente es del 70% yo me pregunto ¿Qué países del mundo tienen un presupuesto nacional donde el 70% está, se dirige a la inversión social? Y, y eso es simplemente hacer justicia, eso es simplemente hacer justicia social, que es lo que no se permite. Y el gran reto es construir un socialismo donde exista justicia social y exista libertad individual también. Uh -huh. eh, y eso es lo que no se perdona, que podamos demostrar que eso es posible, y por la vida de la paz además. Uh -huh. José Rafael Núñez eh, desarrolla una tesis sobre organización comunal para la regularización de la tenencia de la tierra urbana en los barrios de Caracas, donde existe una experiencia bueno, pues muy interesante de transformación integral a través de algo que se llaman mesas de planificación popular y que me gustaría que nos explicaras qué son. Sí, esa es una experiencia muy interesante vinculada a, a una de las grandes misiones sociales en Venezuela, que es la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Eh, bueno, para nosotros los barrios son eh, las urbanizaciones como autoproducidas por la propia población, construidas por ellos mismos, eh, y, que, y que es donde vive la mayoría de la población, en la ciudad de Caracas, en el municipio Libertador. Eh, el 60% de la población vive eh, en barrios autoproducidos, que son la herencia de, de, que recibimos de aquellos gobiernos, de los que ahora hacen oposición, donde no había justicia social y, y, y había una segregación urbana y esos sectores populares no tenían acceso a la vivienda y por lo tanto se ven forzados a, a ocupar eh, terrenos de la ciudad que para los capitalistas y para los grandes inversores eh, de capital inmobiliario eran desechos, porque eran terrenos con altas pendientes, quebradas, la periferia de la ciudad donde aún el Estado no había metido las redes de servicio, como para ellos no tenía interés de negocio económico, es como el pellejo que queda de la ciudad y es donde se ven forzados los sectores populares de ocupar. Y, y, y es entonces donde vive el 60% de la población de Caracas, en las colinas, en los barrios, y donde progresivamente durante todos esos 40 años fueron, a través de luchas reivindicativas y de organización comunal, fueron, digamos, consolidándose. Eh, en, y es allí entonces donde, y, y, donde está, y estaban completamente invisibilizados durante aquellos 40 años, ni siquiera aparecían en los planos. Esos barrios eran zonas verdes, en los planos de planificación de la ciudad, donde vivía el 60% de la población aparecía como zonas verdes. Aparece el comandante Chávez y, y entonces son visibilizados. Y eso es, lo que, eso es lo que nadie entiende. Porque el pueblo venezolano, los sectores populares, con, con todo este proceso revolucionario, de alguna manera a, a, se ha convertido en el protagonista de un país y por lo tanto no va a renunciar a eso, va a resistir. Y eso es lo que no se entiende, no, no, no se comprende. Uh -huh. y, y bueno, allí tenemos, eh, por supuesto, muchas, es algo como, como, como muy, muy dinámico, donde existen múltiples eh, canales de participación que incluso trascienden lo reivindicativo porque se convierten también en, en espacios de discusión político, de debate político, de conciencia ¿no? y, que, y que bueno, eh, para la vida cotidiana se ha asumido, se han impulsado y se han promovido mesas de planificación donde la gente tenga el canal para participar, plantear sus problemas, recibir las propuestas, sistematizar eso y desarrollar planes, ¿no? planes territoriales. Eh, donde se toma en cuenta todo eso y se apoya técnicamente y, y digamos el conocimiento profesional se pone al servicio de, de esa organización popular para eh, ir progresivamente entonces desarrollando proyectos dentro de ese plan territorial uh -huh. eh, y bueno la mesa de planificación popular tenía ese objetivo o tiene ese objetivo que es el de participar eh, distintos voceros de la comunidad eh, se decide en asamblea se deciden en asamblea los problemas prioritarios y entonces esa mesa de planificación popular con el apoyo técnico de las instituciones, en este caso la alcaldía de Caracas, el ayuntamiento de allá, uh -huh. eh, eh, se le brinda el apoyo técnico para desarrollar esos proyectos de manera que sean factibles. Y una vez que con el proyecto se consigue el apoyo financiero, la misma comunidad se organiza para su ejecución, por autoconstrucción, por autogestión. Uh -huh. De manera que eh, son procesos bueno, muy interesantes que, que van en la vida hacia... Eh, el autogobierno territorial, que es una utopía que, que uno la empieza a ver en el territorio, en el aquí y en el ahora. La revolución bolivariana impulsa, como hemos visto, fórmulas de organización social que, desde luego, son inéditas en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, son los consejos comunales. ¿Nos puedes explicar qué, qué es esto de los consejos comunales? Cómo no, eh, son organizaciones de base, muy vinculadas a esto que te comentaba anteriormente. Justamente la mesa de planificación es como parte de, del Consejo Comunal. El Consejo Comunal busca integrar todo, digamos, todas las problemáticas, todos los sectores en, un, en una instancia de decisión colectiva. Eh, el, la, digamos, lo, el Consejo Comunal se, se integra a los distintos comités. ¿no? Por ejemplo, el Comité de Salud, comité, ¿no? el Comité de... Del problema, digamos, el comité de cultura, el comité de los distintos problemas, comité económico, etcétera, productivo, todas las, digamos, las, las organizaciones que existen dentro de una comunidad de, requieren de una instancia donde todo eso se integre para tener un, un plan integral de desarrollo de ese microterritorio, digamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, el comandante Chávez insistía en eso, que teníamos que ir hacia un socialismo territorial, es decir, un socialismo de lo concreto, ¿sí? y que no hay que esperar. ¿Verdad? Como antes pensábamos del proyecto histórico, de que había una cuestión sucesiva en el tiempo hasta que llegáramos al socialismo, uh -huh. el comandante Chávez decía que no, que no había que esperar nada, que el socialismo lo podíamos hacer ya, aquí, ahora, en tu comunidad. ¿sí? Uh -huh. y, que, y, y, y bueno, me parece que eso de alguna manera eh, eh, es el mundo que no muestran los medios, es el mundo real contra el virtual y es con el que se estrellan todo el tiempo. ¿sí? Uh -huh. Porque entonces buscan que del barrio bajen a saquear y en el barrio están en otra en el barrio están reunidos en asambleas en comités resolviendo sus problemas en relaciones de solidaridad en relaciones... y eso tiene mucho de socialismo uh -huh. Nos hablas de organización y participación popular en Venezuela sin embargo eh, leemos titulares casi a diario sobre terror y represión, sobre una supuesta dictadura, ¿realmente en Venezuela hay una democracia, el pueblo participa y construye o hay una dictadura? Bueno, todo lo que te estoy hablando apunta hacia una democracia directa, es decir, que desde el territorio cada quien pueda decidir los problemas y resolver, por supuesto, con el apoyo del Estado, sus, sus, sus problemas. Ahora, ¿cómo, yo en verdad no entiendo cómo puede pensarse que en un país... ¿Verdad? Donde cualquiera se para en una plaza y dice que él es el presidente y no le pasa nada, hay una dictadura. Y luego puede entrar, salir del país y, y donde los medios insultan al presidente, todos los días tú prendes la radio, prendes la televisión y hay gente insultando al presidente, insultando. Yo, yo me pregunto, ¿en qué otro país del mundo eso ocurre? No sé si acá ocurrirá, pero no sé si acá hay gente que está todo el tiempo insultando a las autoridades, insultando al presidente y no les pasa nada. Al rey. ¿Eh? O al rey, no sé, no, no, tampoco quiero inmiscuirme en sus asuntos porque tampoco quiero que se inmiscuyan las de mi país. Pero, o sea, digo por comparar, pues, o sea, tratando de ponerse en el lugar de un venezolano, cuando eh, eso ocurre, no, no creo que exista eh, ninguna ni de una dictadura, por el contrario, eh, en Venezuela, eh, desde el presidente Chávez. Se han realizado alrededor de 20 elecciones, bueno, no, no sé el número exacto, pero son alrededor de 20 elecciones, eh, casi una o dos elecciones por año, uh -huh. este, y, y ya hay una cultura pues, de participación y de decisión en el pueblo venezolano que, que es muy difícil revertir. Uh -huh. Leemos en titulares de prensa sobre una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Es evidente que hay una crisis económica fuerte, inflación, escasez de medicamentos. Pero, ¿por qué y para qué nos hablan tanto de esta supuesta crisis humanitaria? Bueno, la crisis humanitaria es el pretexto. Es el pretexto para justificar una intervención militar y que, en el fondo, lo que persigue es hacerse de nuestra riqueza petrolera como la tenían antes, volver a, volver a recuperarla. Esto es un tema de como lo que han llamado la restauración conservadora, es decir, volver a a la situación en la que están no solo Venezuela, sino otros países de América Latina también, es decir, completamente eh, dominados por el imperialismo norteamericano. Eh, y, y yo pienso que, que, por cierto, esa crisis, esa supuesta crisis y esos problemas que, que realmente de la vida cotidiana tenemos afectados en Venezuela, eh, ha sido inducida también. Es decir, es así como que <laughs> yo induzco... Para que te bloqueo, te corto las cuentas para que no puedas importar nada. Venezuela es un país que vive de la importación porque tiene una historia de, de renta petrolera, de vivir de la renta petrolera y casi todo lo importamos. Si tú cortas entonces todas esas posibilidades de importación de los productos, de las medicinas, sobre todo, etc., eh, por supuesto que va a generar una, una problemática donde eh, va a haber escasez, donde se induce la inflación, si se regulan los precios, entonces el producto que el Estado busca regular el precio para que la población pueda acceder a él lo desapareces y entonces eh, es como una, es una guerra económica, como lo ha llamado el presidente Maduro, en la que el pueblo con su conciencia, con su movilización ha ido resistiendo, ha ido resistiendo, de manera que eh, no llega a, según he leído, lo que establece eh, digamos, a nivel internacional, las organizaciones que tienen que ver con eso, no llega a ser una crisis humanitaria, incluso lo, lo ha dicho la propia Cruz Roja, lo ha dicho la ONU, no llega a ser una crisis humanitaria, no, no desconocemos que sí tenemos una, una, unos problemas económicos serios, ¿verdad? pero esos problemas económicos serios se ven afectados es justamente por el, sabotaje, por el sabotaje interno y por el asedio externo. Que yo me pregunto entonces, si tanto quieren ayudar a Venezuela, bueno, ¿por qué no cesan las sanciones? ¿Por qué no nos permiten eh, eh, por, eh, volver a, a tener eh, nuestras negociaciones de importación de productos para el pueblo, las de medicina sobre todo? Y por qué no nos permiten eh, también, porque no no la, las sanciones eh, económicas que han hecho? pues uh -huh. El autoproclamado como presidente de Venezuela, el golpista Juan Guaidó reiteró que no descarta autorizar una intervención extranjera. Esto lo leemos en otros los titulares de prensa. ¿Los medios, tú crees, José Rafael, que asumen ya con total naturalidad la hipótesis de una intervención o realmente, no sé, estamos viendo fantasmas? Bueno, siempre es una posibilidad, por supuesto, y es la última carta que les queda, ¿no? la intervención. Ahora, es muy lamentable que un venezolano pida una intervención a su país. No, imagínense ustedes acá que ocurriera algo así, ¿no? que estés pidiendo que otro país venga a intervenir el tuyo. Eso, eso, eh, para, y, y eso choca con el, con, con el nivel de conciencia del pueblo venezolano. Por eso Guaidó no llega a tener liderazgo en los sectores populares. Puede tener liderazgo, digamos, en las clases pudientes, en las clases oligárquicas, en las clases medias de Venezuela, pero no, no, no allí. Eh, y además que tampoco lo tiene en esos grupos, porque es un personaje impuesto ficticio, no es auténtico, es un personaje de laboratorio que aparece de repente sin tener ningún, ninguna, ningún liderazgo real y, y, y bueno, no es él nadie para autorizar eso. ¿no? Incluso hasta eh, en, en los propios Estados Unidos le han dicho que, que quien autoriza eso es el Congreso de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. <laughs> bueno, intrusión cubana, injerencia cubana en Venezuela, cubanos go home, son algunos... ...titulares que leemos en la prensa... ...este último por cierto es un artículo... ...publicado por el diario español El País... ...¿hay injerencia cubana en Venezuela... ...o cuál es esta injerencia? Eh, ...con el pueblo hermano cubano... ...hay unas relaciones de solidaridad muy hermosas... Que, que, ...que no tienen... ...bueno, no tienen parangón... ...pues son valores distintos que no se entienden... ¿no? ...de solidaridad real, humana... Eh, ...el esfuerzo que hacen por ejemplo... ...los médicos cubanos que están en Venezuela... ...de dejar su país, dejar su familia... Para estar allá atendiendo a nuestra población, eso lo agradeceremos siempre toda la vida. Y, y bueno, yo pienso que también más, pudiera pensarse que hay una venezolanización de Cuba también, uh -huh. sí, de manera que es una relación de hermandad, una relación de hermandad muy bonita y que, y que bueno, ojalá entre todos los pueblos la tuviéramos. Uh -huh. Bueno, pues le damos las gracias a a José Rafael Núñez Vargas, arquitecto venezolano con quien hemos repasado la realidad de su país, la que no nos cuentan los medios internacionales, al servicio en estos momentos de la invasión y el despojo de Venezuela. Es que ricasco tantácar en la UNOC, millesquer or egote gaitic, eta urrengor arte. ¡Sapines, esto es una democracia!